el defensor de sus derechos. Los seguidores de este programa, el defensor de sus derechos, hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante que es la buena fe, que es un pilar fundamental en toda la vida cotidiana de nosotros. Entonces tenemos que, dentro del marco de un Estado social de derecho, se destaca la importancia de los derechos o las prerrogativas de los ciudadanos y a su vez también los mecanismos, o sea, no solo enunciarlos, sino también los mecanismos con los cuales tales logros se preservan en la Constitución y en la ley. Luego, tenemos que la buena fe, entendida como ese elemento de importancia en nuestra vida, en la sociedad, en nuestra vida del común, y cuyo pilar es una fuente del derecho y busca reconciliar o reequilibrar aquellas nuevas realidades sociopolíticas que pueden afectar a nuestro conglomerado social. Entonces debemos tener en cuenta que la buena fe básicamente es obrar de tal manera como quisiera que la otra parte obrara para con uno. Bueno, algo así. Entonces tenemos que ahora la confianza legítima se tiene que, pues la jurisprudencia ha sido consistente en manifestar que en el desarrollo y promoción de aquellos derechos de raigambre colectivo, de raigambre de bienestar general, ¿sí? Dicho ejercicio debe siempre estar en armonía con los intereses de los particulares, ¿sí? Puesto que en pro del desarrollo del interés general, inevitablemente se van a ver afectados diversos derechos de terceros. Entonces, y más aún cuando, digamos, esos terceros, esas personas se encuentran tal vez en un estado de vulnerabilidad, de debilidad manifiesta. Entonces, tenemos que esta figura jurídica, aunque no se encuentra definida legalmente, es de aplicación inexorable. Entonces, ello refleja la necesidad de armonizar en un contexto de transmutación social los derechos colectivos junto con los de los particulares. Los principios rectores de la confianza legítima como componente esencial de de la buena fe se encuentra prevista en el artículo 83 constitucional. Y pues parte de la base de que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que se adelanten ante estas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que se reúnen las condiciones para su aplicación? Para que la confianza legítima pueda tener operatividad en el caso o en la situación donde se requiera. Entonces nosotros tenemos que, cuando se trata de derechos, conflicto entre derechos colectivos y los particulares, debemos tener en cuenta siempre es la necesidad por parte de la administración para preservar el interés público. Y ojo, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Corte Constitucional, ¿no? Entonces se debe demostrar de que el particular también ha desplegado su conducta conforme al principio, adivinen de qué, de la buena fe. Entonces, como último elemento tenemos la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y el particular. Entonces, tenemos que como jurisprudencia relevante, pues la Corte Constitucional ha señalado que el principio de confianza legítima protege las expectativas legítimas frente a cambios normativos abruptos, bruscos, sorpresivos, ¿sí?, que impidan o dificulten la consolidación de un derecho, basándose en los principios de la buena fe y favorabilidad. Entonces tenemos